Sí, claro, la verdad, veníamos con la idea, pues, de lograr los 3 puntos. Lastimosamente, pues, no se nos dio, pero al final logramos rescatar un punto que sabemos que es importante para nosotros para seguir peleando, pues, dentro de las primeras posiciones. Sabíamos que al perder, pues, caíamos en base a resultados hasta un octavo lugar, y creo que no era lo que teníamos en mente. Gracias a Dios, al final, pues, se consigue el empate y se mantiene siempre esa pequeña, pues, ventaja. Y ahora, pues, toca pensar en el partido del día el miércoles o jueves ante Platense. Esperamos, como te digo, ir a buscar los 3 puntos, que sabemos que es necesario, pues, en estas jornadas, ir a buscar los 3 puntos. Ningún equipo, pues, está regalando nada, y nosotros, pues, queremos asegurarnos entre los primeros lugares también. ¿Por qué se está costando, a tu juicio, ganar aquí en Sonsonate, Iván? Pues, no es ninguna excusa, pero la verdad, nos cuesta mucho, pues, en esta cancha. Vos viste el partido ante FAS, en una mejor cancha, pues creo que nos encontramos más. Igual ahora, pues, ellos vinieron, pues, acertados, tuvieron las oportunidades de gol, creo que 2 o 3 claras, y las lograron conquistar. A nosotros nos costó ahora, pues, asegurar, y eso también, pues, nos está pasando un poco de factura, que tenemos ocasiones claras de gol, donde podemos, pues, anotar y manejar mejor el partido. Al final, como te digo, no es ninguna excusa, somos 11 contra 11, pero igual se consigue un punto bastante valioso, y ahora, pues, sabemos que hay que trabajar fuerte el día ante Platense, porque sabemos, como te digo, que hay que seguir asegurándonos entre las primeras posiciones. ¿Tu cambio se debe a alguna situación física o es un cambio de profe? Digan, a técnico. No, pues, en esa jugada, pues, caigo sobre la rodilla, que anteriormente tuve un E15 y caí con el peso sobre ella. Espero también, pues, no sea nada grave, pero igual me molestaba un poco, y di mejor la oportunidad a alguien que estuviera al 100%. No, yo creo que esto fue trabajo en equipo. La verdad que nosotros veníamos por una victoria, lastimosamente el terreno de juego no nos benefició, pero eso no es excusa. Como vos lo viste, tratamos de buscar el gol desde el primer tiempo, pues, de una u otra forma, y lastimosamente, pues, fue un empate que sabe a derrota, pero como te digo, nosotros siempre jugamos para sacar los 3 puntos, y lastimosamente ahora nos llevamos un empate que lo luchamos y como te digo, logramos empatar el partido. Te reencontraste con los goles extremos. Sorprendiste temprano y ese cierre. Sí, gracias a Dios, pues, este torneo, pues, he podido estar marcando muchos goles, y eso le ha aportado al equipo, y creo que es lo más importante, que le ha podido ayudar al equipo. Lastimosamente, por cosas del fútbol y propósitos de Dios, no hemos sacado los resultados, pero toca seguir trabajando, aprender de los errores y a tratar de ya no cometerlos. ¿Qué tiene ese estadio que le cuesta a la Alianza ganar? No se sabe, pero ahora creo que más que todo fue la lluvia la que nos afectó, porque el terreno de juego se volvió un poco incómodo. La pelota a veces te picaba, iba rápida o se detenía, no sabías cómo iba a estar la pelota, pero sin embargo nosotros tratamos de adaptarnos al terreno de juego, y al final, como te digo, logramos empatar el partido. De momento, entre los goleadores del equipo, ¿cómo te sentís, Emerson? Feliz, la verdad que, como te digo, lo importante siempre es aportarle al equipo. Lo individual, pues, siempre viene por añadidura, y gracias a Dios, pues, y al trabajo de los compañeros, he podido estar marcando, y como te digo, me hubiese gustado siempre marcar cuando se gana, cuando se pierde y cuando se empata, pero la verdad que ahora, como te digo, fue importante ese último gol, pero sin el trabajo del equipo creo que no hubiera sido posible. Sí, la verdad que es increíble. Al final, duele de la manera que nos empata. Primero, sí, no creo equivocarme, pero el gol lo mete con la mano, en línea lo tiene de frente. Pero bueno, esto ya es historia. Teníamos con el objetivo de sumar, y sumar de a 3. A pesar de todas las bajas que este equipo tiene, el equipo juega fútbol. Creamos muchísimas ocasiones a goles, lo que hemos venido sufriendo durante todo el torneo. Tenemos para liquidar los partidos. Y llevarte un empate de visita al final, creo de que si lo tomamos por el lado positivo, es bueno, porque se sumó de visita contra un gran rival como lo es Alianza. Pero por todo lo que generamos, por todo lo que el equipo generó al frente del ataque, creo que al final te duele. Duele, y estos puntitos que estás dejando ir ahorita, al final te pueden hacer falta.
pero ahora hacer conciencia, tratar de recuperar el equipo, son 4 partidos de local que tenemos y nuestra, la clasificación la tenemos nosotros, depende de nosotros mismos. Sigue esa lucha, porque para ser séptimo, octavo, son todavía 4 equipos que lo están peleando cuando faltan 6 jornadas, y no hay que olvidar, Metapán también viene empujando abajo. Sí, pero se sumó, que eso es lo más importante, sumamos. Temo a no equivocarme, 11 se quedó con 21 ya, nosotros subimos un punto. Es bien importante, claro, que se hubiese llevado los 3 puntos, pero no se pudo. La verdad que de algo que me quedo satisfecho, por momentos el volumen que el equipo mostró, a pesar de una cancha pesada, durísima, pero te digo, al final, de la manera que nos empata, duele porque el esfuerzo, el sacrificio que los muchachos hicieron durante los 90 minutos, pues creo de que sentís como que lo hayas perdido por la manera que Alianza nos empató. Bueno, el volumen de fútbol de tu equipo se mostró en el segundo tiempo. Me gustó más el segundo tiempo del equipo y es parte de esa clave de que suman 4 partidos sin perder. Sí, bien importante. El equipo poco a poco ha ido creciendo. Si tú te das cuenta, el primer partido Alianza nos metió 3 en el Barraza, un equipo que no había agarrado ritmo de juego. Ahora, como te repito, a pesar de todas las bajas que hemos tenido, el equipo mostró buena actitud, buena personalidad, sobre todo buena dinámica de juego. Ante un gran rival, sabemos que la calidad de jugadores que tiene Alianza, pero que también tiene muchísimas bajas, pero siempre es Alianza. Y te digo, un trayecto largo, nos vamos hacia Oriente con un sabor un poco triste, pero un sabor al final creo de que se sumó y me voy tranquilo al final por el esfuerzo y el sacrificio que el equipo mostró.